develamos el mural por el presidente de todos y cada uno de ustedes. Me gustaría en este momento, maestro, si fuera su madre. Gracias, maestro Luis. Bueno, yo quise pintar el primero la colonia, las injusticias que se cometían con el pretexto de que eran superiores, con el pretexto de que eran blancos. Ahí tenemos a golpeándolos de la caña, los marcaban en la frente para decir 100 indios son de mi propiedad y hasta que se mueran, con todos sus hijos. Ahí está un franciscano que son los que vinieron a esta zona de Jalotepec. En la parte de abajo tenemos la bandera de Morelos, vemos a Morelos, vemos a José Martínez Domínguez. Al centro está Hidalgo, que es el padre de la patria. Ustedes lo han visto hace poco en lo que es Televisa, pues vean la mirada de él. Él no le gustaba matar gente. Tenía que hacer eso, pero no era de su agrado. Exactamente. Tenía que liberarlo. Ahí tenemos banderas desde el batallón activo de San Blas, desde la de Porfirio Díaz, desde la de Madero hasta la cual. Obviamente la de Hidalgo. Y la amarilla con rojo es la de la corona, la del virreinato. Aquella parte es la entrega del poder hacia los mexicanos. Primera vez que ya no teníamos un virrey. Precisamente por eso fue el movimiento, porque la persona que nacía en las Américas, en México, no tenía derechos a los puestos altos. Solamente porque tú eras hijo de una zapatero, tenías que ser zapatero toda tu vida. Y eso pues no es justo. Se entrega. Patrón de ningún dueño, que nuestro destino lo dirigieron a nosotros. Nuestro destino ya corre a nuestro cargo. A veces dicen, ay, es que la culpa de cómo me va la tiene el gobierno. Porque no haces nada para hacer algo. Y sí, siempre, perdón, Ricardo, toda la gente que me brindó la oportunidad. Muchas gracias al maestro Guillermo Ibarra por regalarnos parte de su obra, y repito nuevamente que seguramente quedará como patrimonio cultural e histórico con motivo de los festejos por el Bicentenario. Bueno, así es como concluimos estos dos breves actos y los invitamos para que tomen un refresco de este lado y sigan admirando y discutiendo esta fabulosa obra. Muchas gracias.